¿Qué tal, amigas y amigos de 30 Gamers? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy, ya que les tenemos un vistazo rápido al gameplay de Bayonetta 3. Para el Nintendo Switch, obviamente de manera exclusiva, y créanme que todas las expectativas que nos habíamos hecho durante todos estos años se cumplen, ya que Platinum Game nos entrega otra vez más un gameplay de calidad. En cuestiones gráficas, ahí ya sabemos que el Switch no está a tope de gama, y aunque todas las entregas de Bayonetta siempre como que ponen a sufrir las consolas de Nintendo, Bayonetta 1 hizo sufrir mucho al Wii, Bayonetta 2 hacía sufrir mucho al Wii U, en la versión de Nintendo Switch es hermoso el Bayonetta 2, y esta, créanme que también pone a sufrir al Switch en muchas ocasiones. Pero nada que tarde en el gameplay. En cuadros por segundo tenemos entre 40 a 50 cuadros por segundo, nada son estables, pero tampoco te arruina la calidad del gameplay. Tampoco tienes cosas como que se te bajen así los cuadros por segundo horrible, ni nada por el estilo. Y todas las cinemáticas, como lo que estamos viendo, están bloqueadas a 30 cuadros por segundo, ya sea en modo portátil o en el dock. Todo esto va calado con nuestros amigos de Digital Foundry, entonces créanme que ahí no hay falla. Y la verdad, hermoso, y muy buena interpretación de esta actriz de doblaje. Y ahorita no tengo ningún punto malo, la verdad, de este gameplay. Y justamente ahorita que empiece la acción, vamos a mostrarles una de las nuevas dinámicas, porque justamente Bayonetta no está verano solo porque sí, tiene una razón. Y es algo que me voló mucho la cabeza y que me gustó mucho, ya que llevo haciéndome un maratón, acabo de terminar el 1 y el 2 hace pocas semanas, y vean, justamente podemos sumonear a Madame Butterfly en cualquier momento. Es por eso que ahorita ves los escenarios como más amplios, no son tan pequeños ni tan cuadrados como en pasadas entregas, sino que ahorita tienes la posibilidad de sumonear a algunos demonios. ¿Y por qué pasa esto? Que todo tiene una razón de ser. Y además, igual un paréntesis, vean la fluidez. Era justamente lo que decía de la calidad de gameplay de Platinum Games. Ya sea que tú estés sumoneando, en automático hace un zoom out la pantalla para que tú obviamente puedas ver toda la acción, y cuando tú no tienes a Madame Butterfly, como que digamos se regresa la cámara justamente hacia donde está Bayonetta y que no pierdas la acción, y todo eso de una manera muy pero muy delicada, muy smooth, para que justamente la acción no te la pierdas. La verdad, todo eso está súper increíble. Y lo que les decía, la razón de ser de este baile de Bayonetta, ¿no? Porque obviamente cuando tú sacas este summon, Bayonetta queda expuesta, y esto también tiene una razón de ser. Este baile es la manera en la que Bayonetta está llamando a estos demonios, porque ustedes recordarán en el Bayonetta 1 y en el Bayonetta 2 te explican que justamente es un pacto que tiene Bayonetta con los demonios para derrotar a los ángeles. En esta ocasión los enemigos no son ángeles, y es algo que a mí me voló la cabeza, porque era algo que yo esperaba, porque el 2 sí te deja como que ahí como que medio en ascuas con algunas preguntas. No sé si me lo vayan a resolver ahorita. Vean, nada más terminando la pelea con actitud Bayonetta. Entonces ahorita, igual estos no son spoilers, te lo dicen justamente al inicio del juego, es la explicación justamente de este nuevo enemigo, son homúnculos, y es por eso que Bayonetta y el pacto que tiene con los demonios no funciona, y tiene que hacer este pequeño baile justamente para que los demonios estén de su lado en esta ocasión. También ahorita justamente que vamos encontrando aquí un coleccionable, todo eso regresa, igual los combos, solamente que los combos ya no los compras con este Rodan, sino que los vas desbloqueando con una moneda dentro del juego que te van dando en cada uno de los versos, que son estas etapas de pelea. Cada vez que tú vas pasando una, dependiendo de los puntos que hagas, son las cantidades de dinero que vas a desbloquear, que te van a servir para desbloquear habilidades, ya no las compras. Es algo muy importante. Igual, tienes distinto tipo de armas, el cual pues obviamente modifica los combos que puedes llegar a hacer, y todo eso te califica para tu calificación final. Algo medio, no sé, medio raro, que igual sí me sorprendió un poco y que yo no sabía hasta que salió el juego, ya no tiene integración con amigo.
Si ustedes recordarán, en Bayonetta 1 y en Bayonetta 2, si ustedes ponían a los amigos que tenían, no sé, de Peach, de Samus, de hecho hasta te desbloqueaban trajes para Bayonetta. En esta ocasión ya ningún amigo funciona. Ya no hay ninguna mejora, ya no te dan dinero, ya no te dan nada en el juego porque ya no existe esta posibilidad dentro del juego. Igual no es como que cambie radicalmente lo que yo vaya a pensar o la calificación, simplemente se me hizo algo curioso, ¿no? Porque normalmente Nintendo en sus exclusivas como que sí trataba de integrar el uso de los amiibo. Entonces, no sé, igual es una señal, ¿no? De que es igual y los amigos ya van para afuera en cuestiones de algunos juegos ya de Nintendo, que ya no van a estar como de por default, ¿no? Entonces solamente se me hizo como que algo curioso e importante también para mencionar dentro de este gameplay. En modo portátil también ya lo probé, como les mencioné hace rato, corre a 30 cuadros por segundo y la calidad gráfica pues también sí tiende a bajar un poquito más. Igual digo, nada que te arruine la experiencia de juego. Solamente que la batería, créanme que se va a acabar rapidísimo. Yo creo que ya había tardado en encontrar un juego que hiciera sufrir tanto al Switch. Uno de ellos era Fire Emblem, donde justamente por cargar tantos data de personaje, pues obviamente se hacía como que el hardware como que trabajaba de más y hacía que la batería durara poco. También pasa aquí con Bayonetta, créanme que en modo portátil no te dura tanto. Digo, también considérenlo en un Switch de primera generación, que es el que yo tengo, que es el que estamos usando para grabar este gameplay. Sí, en un Switch OLED mejora, pero aún así lo pone a sufrir. Entonces, eso ya es en cuestiones de hardware, ¿no? Y igual, como lo mencionaba, creo que en general Bayonetta como que siempre pone a sufrir las consolas de Nintendo y son juegos muy ambiciosos. Yo creo que no existe un juego en la actualidad que me haga sentir siempre tan al tope del cañón, siempre tan emocionado y que me haga lucir al personaje como tan increíble. Así como puedes estar pasando de pelear contra unos homúnculos, de repente estás trepado en un demonio, surfeando entre las calles y brincando edificios. Justamente esa es la esencia de Bayonetta. Todo lo absurdo, todo lo, pues ir, todo lo sexy, por decirlo de alguna manera, regresa en este juego y no se queda atrás. Este juego se siente como una verdadera secuela y para todos los fans de la saga les va a gustar, simplemente, ¿no? Creo que no hay de otra, ¿no? Y así tan pronto como salió y todas las noticias que se han acabado preventas, que han vendido muchísimo, que ya es el segundo juego de la eShop más vendido por lo menos en este periodo de tiempo, superando a Splatoon, solamente para que se calen un poquito. Entonces, creo que le va a ir muy bien a este juego y me da mucho gusto que Bayonetta se pueda dar el gusto de manejar distintos tipos de historia y que aún así funcionen muy bien entre sí. Pero bueno, hasta aquí vamos dejando este video. Espero que les haya gustado mucho. Mi nombre es Luis y nos vemos a la próxima. Bye.